está todo da. Y hay muy talentosa. Saludos. Muchachos, ¿quieren la segunda palabra para que se lleven la cava eléctrica? Sí. Pues es sí, segunda palabra para la cava eléctrica. No tenga, la estamos viendo. Miren qué bonito ahí para la caguama. Perfecto, sí, segunda palabra. ¿Hasta cuándo cantas? Hasta la cuarta, ¿no? Hasta la cuarta canto, pero ahorita no sé porque te siento un poco mermado. No sé si me escuchas. Es la hora. ¿Es la hora? Sí. ¿Estás bueno, calentando? Cae de las 12, ya te va a salir bien el gorgorito. Esperemos, esperemos, muchachos. Oigan. Si no te miramos a los cabos. A ver, permíteme, permíteme, por favor. Yo por respeto a ustedes ya había dejado de hacer el test de preguntas capciosas porque nunca daban una y me sentía yo mal. Sentía mal de su película en televisión, pero la gente lo ha pedido, así que pongan muchísima atención. ¿Cuál es el único animal o cuál es el animal que una vez que se echa elimina todas sus arrugas? Y no me refiero a ti, ¿no? El hombre. Una vez que se echa elimina todas sus arrugas. Elefante. A ver, mi rubro. No sé. El animal planchado. ¿Que elimina sus arrugas? Sí. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se echa? Sí, a ver. ¿No vas? La vaca. ¿La vaca? Sí. ¿Por qué? Porque es res. Se echa, güey. Y se echa. La vaca. No, no, ¿por qué? ¿Sí, pues no? Si se echa, ¿eso qué tiene que ver? Pues el elefante es un elefante y se echa. La vaca. A ver. ¿Quieren ver la respuesta? Vamos a ver la nota. ¿Sí, verdad? ¿Es la vaca? 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 ¡Ándale! Y tú muy viva con esa respuesta, a ver. ¿Que va a vivir más años en un vivo? Sí, porque el otro está muerto. Que los dos son toros. Es porque un toro vivo embiste y el toro muerto está en bistec. ¿De qué color son los dientes de un niño recién nacido de raza negra? Blancos. Pues sí, ¿verdad? Pues blancos. Seguro, aunque sea de raza negra. Pues sí, ¿no? ¿Amarillos? Amarillos, ¿por qué? Porque no toma leche. Blancos. Blancos, segurísima. Segurísima. No importa que sea recién nacido y que tenga encías, nada más. Nada más. ¿Se puede escribir una raya negra con un lapicero rojo? No. ¿No? ¿Por qué? Porque pinta rojo. No. Seguro. Segurísimo. Pues puedes escribir una raya negra. Ah, pues entonces, si se puede, ¿verdad? Piénsale, mija, piénsale, a ver. ¿Qué animal cuando se echa se le quitan las arrugas? O el Sharpei. ¿El Sharpei se echa y queda lisito? ¿Como tapete? Ándale, ustedes como prueba de Bill, más bien. El hipopótamo. ¿Por qué? Pues porque se arrana, se hace como los caguamas. Rana. Sí, que las caguamas son las que te echaste, por lo que veo. ¿La víbora? No, no, la víbora no tiene arrugas. La vaca. Se convierte en una res tirada. Ah, claro. Sí, sí. Ríase mínimo, señora. Haciendo mi esfuerzo. ¿Qué canción del rock fue inspirada en la Biblia? La del rock del angelito. ¿El rock de la cárcel? ¿Los reyes de Babilonia? ¿Entonces cuál? Ahí viene la plaga. ¿Por qué la plaga? ¿No has leído la Biblia? Además son las 7 plagas de Egipto. ¡Ah! ¡Oh! Y por último, ¿quién mató a Caín? Abel. Abel. ¿Y por qué lo habrá hecho? Pues porque era muy... garañón. ¡No blasfemes ni lo conoces! ¿Segura? ¿Segura? Pues nadie, porque Caín mató a Abel. ¡Ah, no! Señora, y si no le tiro ni a 3 de las respuestas, ya deje el alcohol. No creo que sea afecta. Yo soy Mauricio Mancera y esto es Venga la Alegría.